ahí está el video de, de, de Crazy. Me sorprende que él entró todo el mundo pero él tener chance de entrar, digo yo. Pero imagínate, eh, yo te voy a decir algo. Santiago eh, se ha convertido se convirtió en una ciudad muy limpia, pero también en una ciudad muy insegura. Ay. Porque hay unos barrios uno barrio allá bien caliente, bien picante, que los tigres no andan cogiendo esa. Ustedes saben lo, como se, lo que se escucha en las noticias en Santiago, señores, que no sé por qué el país completo no se hace. Mira, yo tengo gente en Santiago que me ha dicho que en Santiago han, habito, han visto matanzas en barrio. ¿Me entienden? Matanzas en lo, como que flow, 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 el chapo, cuando salían a ejecutar gente de noche. Y esas son noticias que yo no le que na, nada más se hacen con las noticias locales de allá fuera de Santiago eso es raro porque yo digo ¿cómo así? pues yo no, yo a veces ni lo creo pero a veces me mandan las noticias locales y, y, y lo veo entonces yo lo que pregunto entonces por qué esa noticia no se van a nivel nacional una matanza que matan gente inocente en un barrio y eso eso se queda ahí entonces algo está pasando en Santiago señores ¿eh? que, que, que los criminales se están apoderando de, de ese pueblo que ni que, que las noticias no pueden ni salir ni salir para afuera entonces por eso digo, no dudo de que esto sea algo real, porque en Santiago la cosa está peligrosa, y Crazy, sabiendo cómo está Santiago, sabiendo cómo, cómo están esos barrios de picante, se sienta ahí con toda la prenda que tiene. Mm. Digo mm. yo, ¿tú me entiendes? Mira, yo, yo lo que pienso es que si es un asalto, que vamos ya a dar por sentado, que es cierto, eh, para mí como que lo estaban chequeando ya a Crazy. Porque si Crazy tenía rato ahí, de Mi seguro hermano, pasó uno, pasó uno por ahí de esos tigueritos. Y por mensajito y por vaina le avisaron, miren, pasen por esta calle, que aquí está uno, comprenda. Que aquí está con una vaina, dale para acá. Porque el, ese, ese hecho, según la información que tengo aquí, eh, citando al Nuevo Diario, al Nuevo Diario, dice que eso fue en el barrio de Pueblo Nuevo de Santiago. Estamos hablando de uno de los barrios que prácticamente están en el centro de la ciudad. Exacto. Un barrio populoso, o sea, populoso en el sentido de que vive mucha gente, pero también hay muchas empresas, mucho negocio, mucho comercio. Eh, es un barrio en el que prácticamente tiene que pasar sí o sí para cruzar de un lado a otro de la ciudad de Santiago. Entonces, eh, es sorprendente, desde mi punto de vista, que a Crazy Design lo, lo hayan asaltado en Pueblo Nuevo. Entonces, pues, tú me dices, bueno, un barrio eh, picante allá de Santiago, que son muchos, bueno, pueden ser algunos de la zona norte o de la zona de Nibán, y no es picante el pueblo nuevo es pueblo nuevo picante ya lo no completo picante decir... no 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 que él esté ubicado en el centro de la ciudad no quiere decir que pueblo, pueblo nuevo grandísimo sí y tiene tiene diferentes sectores claro de, claro no, son picantes. Nuevo es un sector con diferentes barrios es que aclararlo. aclararlo así para que la gente lo entienda pero como vista valle ¿sí? exacto como ahorita grande, el valle el capacito el san martín en los rieles, ¿sabes? Todo eso de ahí para allá, de, de, tú quieres de por allá, de, de los cuatro de, vientos para eso abajo. Es son. Inmenso, es otro pueblo. Exacto. Entonces, eh, entonces, eh, no, está Entonces, eh, para mí me sorprende. No voy a decir que, que me sorprende porque haya sido en Pueblo Nuevo, porque, pero me sorprende que lo haya asaltado. Yo le voy a, decir, yo voy a, decir a ahora, crazy. Allá, en mi opinión. Eso no fue que ellos pasaron. Eso fue planeado. Eso fue que lo vendían. Lo ¡Ay! Atención, crece el equipo de trabajo para por ahí pasarlo, ubican primero. No, mira, está fulano y fulano y fulano que no tienen ni una aguja arriba. De él. Porque es un grupo de tres motores. Sí. Son seis tigres armados que ¿Tú entiendes? Y, que fueron exactamente y se ven ahí? que son tigres de deporte. Deporte sí. de cuerpo. ¿Tú entiendes? Sí. Que no son piperos. Y está todo el mundo armado, mira. Son gangas. ¿Tú entiendes? Y tirando tiros, parece que vocean en la esquina. Ahora, mi consejo para Crazy Design, mi hijo. Usted es un artista sólido. Exacto. Porque Crazy Design canta sin estar pegado. Tiene temas, tú entiendes, claro, que, claro. que son épicos. Claro. Que es una claro. leyenda. Ahora, mi hijo. Trabaja para tu seguridad. Nómbrate dos muchachos. O búscate dos policías que tengan libre día, un día sí, un día no. Y, a, y turnéalo. Donde tú te sientes, está uno allá y otro allí. Porque son ricos, tienen dinero. Pero si sabes, tiene cuarto, ¿tú entiendes? Claro. Bulín, donde se apió Bulín. ¿Tú viste cómo oh, es? Yeah, claro. Bulín ahora tiene una compañía, ganan dos con él y un vehículo. Bulín se apió de colmado. El colmado no va a entrar más nadie hasta que él no salga. Entonces usted tiene que trabajar. eso. O sea, yo siempre abogo por eso. Yo voy a una, a, a una animación, yo no tengo que caerme muerto. Exacto. Pero yo ando con cuánto, Angie? Con, con tres, y cuatro. tres y cuatro. Porque tú no sabes a quién tú le caes mal y te den una tabaná por ahí, te saquen una pistola. Entonces usted está sentado en el frente. Ay, entonces usted tiene una seguridad de aquel lado. Para cuando frenen y, y arranquen, hay seguridad claro. dé tiempo. O búsquese un profesional. Yo hay compañía de profesionales de la seguridad. No, necesito dos seguridad que andan conmigo. Uno. Ah, entró para allá, no, él se queda afuera. Muchísimos artistas andan con seguridad. El lápiz anda con sus tigres. Entró la manada primero, después el lápiz. Y después puñalada con tres más. Este muchacho está bien que en el barrio está bien. Pero como usted está viviendo la situación ya en Santiago, que usted sabe que lo han atracado varias veces, ya no, eso no es falta de humildad. Usted se está cuidando. Otra cosa, se confió demasiado. Porque los grandes se mandan, que están en la puerta, porque venían los, bien los motores. Sí. Y él se quedó. Entonces, los artistas deben cuidar su imagen, cuidarse ellos, cuidar el equipo de trabajo. Porque ya usted no es cualquier persona. Por eso a veces los artistas abandonan el barrio y dicen, ah, no, que no es humilde, no, es que tú no eres cualquier persona ya. Hazte una canción que a ti no te guste. Tú puedes arremeter contra él. ¿Me entiendes? Sí. Cuando esa canción no me gusta, borracho, tirarle un botellazo en el barrio. regoso que le den un tiro a ese muchacho. Que lo que hace es el bien, cristian en Santiago y en el país completo. Ya no, ya usted debe cuidarse. Ah, yo figura, neto se pegó. O el que oye razón. Ah, no, mucho dinero está buscando más. Nah. Va para eso, sombrosa a recordar los viejos tiempos, el programa. pérez Entró el asistente y entró un don más. Que tiene el agua del hombre ahí, tiene bien ella. Eso así. El que pueda hacer lo que lo haga, que se cuide, porque un tiro no pregunta. Pan, ay, escúchame! ay, yo no quería hacerlo. Sí, después, después. allí el de la ladrón la... le cantan cinco años y hace dos. Y ya. Te queda tú que es una grama de te alto. Entonces, a los muchachos de, de urbano, los músicos eh, que pongan su seguridad, que den su billetico para que lo cuiden y eviten cosas así con tanta prenda sentada en el frente. Porque usted está una carnada, eh. Cree. Y en un barrio de, de, como Pueblo Nuevo. Entonces esperemos que, que pueda recuperar lo, lo que perdió Crescigizá y, y nosotros damos un abrazo desde aquí. Lo importante es que está sano y salvo.